el hecho de que haya una fecha patria como es el aniversario de la declaración de la independencia, el 9 de julio, acá en la plaza 9 de julio, acá en Martínez. Convocamos al párroco, dio su mensaje, nos acompañaron del ejército argentino, de las distintas instituciones, la banda de los bomberos. Una parte artística del área de cultura de la municipalidad muy muy linda, pastelito, chocolate. El sentido que tiene esto es levantar, dar fuerza, buscar ánimo, sabiendo de que las cosas no están fáciles, pero este es el camino. No, se vive hermoso porque todos los años venimos, también pertenecemos al grupo Scout. Es muy lindo, ¿no? No, para mí está bárbaro y está buenísimo que la gente se integre a estas fechas patrias. Así que hay que seguir haciéndolas. La verdad es que es un evento hermoso, me parece que para estar todos reunidos en este día tan especial, con esta música excelente, me rebosa el corazón. Ay, es muy emocionante, realmente es muy emocionante porque vamos a estar todo el pueblo de San Isidro festejando con chocolate, con nuestro himno. Y la verdad que hay que cada vez estar más unidos, así que es hermoso esta unión que nos hace el intendente Pose. Para eso es esta plaza, para eso la hicimos a nuevo, para que tuviese el sentido de que todas las diagonales convocasen a un punto en común para todos los argentinos que quisiesen estar acá en una fecha de un recital, en una fecha de un concierto, en una fecha de una peña de folclore, en una fecha de la milonga, en este caso en la fecha del aniversario de la patria.